¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Telered, este nuevo formato que ha puesto en su pantalla día a día para saber un poquito de lo que pasa en esta región de la República Argentina, donde llegamos con la señal del Canal Provincial. La bienvenida que habitualmente le brindamos, eso digo siempre, a todos los partidos de la provincia de Buenos Aires donde estamos llegando con esta señal. Y más en este año que realmente se ha alargado esta carrera política. La próxima semana cierran las listas. Bueno, queremos saber a quién podemos llegar a votar, quién va a estar representándonos. Muchas veces lo que nos pasa siempre a lo largo de todos estos años que estamos trabajando en esto, decimos siempre, las listas SABA nosotros no tenemos nada que ver, pero existen. Pero por un lado están los que nos representan y yo creo que con buena fe, porque queremos entre todos que la República Argentina de una vez por todas salga adelante. Telered ha puesto todas las voces en su pantalla día a día para que usted sepa un poco más a cuando llegue el turno de votar, a quién va a votar o por quién se siente representado. Bueno, todo eso lo estamos poniendo en pantalla para que usted sepa. Vamos a presentar el día de hoy a quienes nos acompañan. Día a día tratamos de tener la mayor cantidad de candidatos posible, gente que va a ser concejal, gente que está trabajando en su barrio, en su distrito, que quiere presentarse, que quiere decir, no me gusta lo que está pasando en la República Argentina, o sí me gusta, pero yo quiero actuar. Bueno, estos actuantes vamos a estar el día de hoy dialogando con ellos para que nos comenten un poco, cada uno de ellos, por qué se dedica a la política también. Porque muchas veces la política fue para gente que no quería trabajar. Pero en este caso al revés, estos últimos tiempos la política es para gente que quiere sacar adelante el país. Y en este caso nosotros lo queremos poner en pantalla. Vamos a presentar, le quería decir también que este lugar que estoy ocupando hoy está José Cuello, pero se ha tomado sus merecidas vacaciones, creemos, la producción me dice que no, pero es así. Así que bueno, hoy durante esta semana voy a estar compartiendo este espacio día a día con todos ustedes. Bueno, vamos a los primeros invitados. No sé si es de presentación, señor director. ¿Sí? ¿Hay presentación? ¿O lo presento directamente? Perfecto. En primer término, estamos con Daniel Barrientos, candidato a concejal Frente Patriótico Pilar. Tratemos de que salga bien este programa. Tanto usted como yo es la primera vez que estamos en esto, así que intentemos a ver qué sale. ¿Qué le parece? Bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto. Ante todo, gracias por la invitación. Y bueno, soy Daniel Barrientos, como acaba de decir usted. Estoy representando al Frente Patriota. Perfecto. Nuestro conductor es Alejandro Biondini. Perfecto. Ahora vamos a estar hablando. Sigamos. También nos acompaña el doctor Juan Manuel Rosas, presidente de Coalición Cívica ARI del partido de San Miguel. Doctor, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación. No, al contrario. La verdad que es un gusto poder estar acá y, bueno, comunicar todo lo que estamos haciendo desde la Coalición Cívica de San Miguel, que es el partido de Lisa Carrió a nivel nacional y que forma parte de lo que sería Juntos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, también nos acompaña Juan Manuel Castro, concejal de San Miguel. Bueno, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? Un gusto estar acá en este programa y, bueno, soy concejal por el Frente de Todos. No lo escuchamos bien. Con el trabajo, mejor por ahí. A ver ahí, a ver ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí, me dicen. Sí, Juan Manuel Castro, soy concejal del Frente de Todos. Ingresé como concejal en la última elección en el 2019. Perfecto. También nos acompaña Leandro Marcos Ríos, candidato a segundo concejal Partido Republicano Federal, Línea Interna, Principios y Valores de José Paz. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Tienes razón, estamos en vivo. Exacto. Primero, ante todo, gracias por la invitación. No, al contrario. Sí, soy el segundo precandidato a concejal por el Partido Republicano Federal, la Línea Interna, Principios y Valores de nuestro conductor Guillermo Moreno. Perfecto. Y bueno, seguiremos hablando. Sí, sí, ahora vamos a estar hablando. Agustín Pesano, con doble S, joven presidente de la Juventud UCD del Partido de San Miguel. ¿Qué tal? Buen gusto tenerte acá. Muchas gracias por el espacio. Es un honor para mí estar acá acompañándolos. Tenía muchas ganas de venir. Mejor así. Bueno, mi partido, nosotros militamos para José Luis Espert. Ajá. Creemos en sus ideas, en la libertad. Me toca acompañar a César Moreno a nivel municipal y estamos muy contentos de poder estar acá hoy. Ahora vamos a estar hablando. Me queda presentar, en este caso, a Javier Montalbetti, presidente de la Cámara de Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es así? ¿Cómo sí, le va? Daniel, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Y bueno, un gusto seguir acompañándolos desde nuestra visión PYME, como para
empezar a plantear concretamente acciones que necesitamos las pymes para seguir funcionando y para darle empleabilidad al país, ¿no? Perfecto. Y me queda el señor Hugo Orlando Tobar, precandidato a primer concejal de José C. Paz, partido Vocación Social. ¿Es así, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes y bienvenido. Así es, Daniel. Mucho gusto, un honor estar acá con vos, con todos los compañeros. Vocación Social por José C. Paz, precandidato. Y bueno, somos el partido de los que no se sienten representados por ninguno. Nosotros somos los representantes. Exacto, ustedes tienen que representar a la gente que quiere ser representada, me parece, ¿no? Sí, sí, hay gente que no se siente, va a votar y no se siente representada en ningún partido. Bueno, nosotros buscamos ese voto de los que no se sienten representados. Bueno, la idea de este programa, a ver, a lo mejor durante este siglo que ha comenzado hace un tiempo atrás, es saber un poquito qué es lo que piensa cada uno de ustedes, ¿no? Pero en principio, le voy a cambiar un poquito esa parte el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en la República Argentina el día de hoy? Estamos viviendo una situación bastante complicada. Para algunos sí, para otros no. Quien defiende el gobierno está todo bien. Para el que no defiende el gobierno, a lo mejor hay gente que... Pero se está viviendo la realidad. ¿Cómo están viendo la realidad? A ver, Juan. Sí, yo creo que nos ha tocado al gobierno nacional, provincial y, bueno, al grupo de concejales del Frente de Todos en San Miguel, una situación, un año y medio de pandemia, muy, muy complicado para el país, pero con un Estado presente a nivel nacional y provincial. Y creo que vamos por buen camino. Una vez que la pandemia sea parte del pasado, se mostrarán, digamos, los resultados que viene haciendo el gobierno nacional para salir adelante de esta crisis, digamos, de pandemia, ¿no? Seguro. Ríos, ¿qué piensan ustedes de esto, respecto a eso? No, respecto... Cada uno va a tener su pensamiento, ¿no? Seguro, eso. Nosotros, obviamente, embarcamos en esta línea con Guillermo Moreno porque consideramos que el país no tiene rumbo, que desgraciadamente, lo digo desgraciadamente porque también hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ser empático, solidario, y desde el 2015 que venimos sufriendo un palo atrás del otro, y desgraciadamente los que apostaron al gobierno de Alberto tienen que entender que fracasaron, este gobierno fracasó como fracasó el gobierno anterior, y bueno, nosotros vamos a hacer la alternativa para que el gobierno comience, un nuevo gobierno peronista obviamente, comience y logre dejar al pueblo feliz, como siempre lo estuvo cuando mantuvo un gobierno peronista. Hugo. Yo pienso que el país está pasando por un proceso cultural. Desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy se va evolucionando y las necesidades van naciendo cada día con la evolución, y esto es algo que se transforma en una espiral de infinito de necesidades, y uno trata de suplir todas las necesidades y hay muchas áreas que tratar, y lo que se puede ver que cada vez que se elige a un partido o a una ideología luego se termina convirtiendo en un problema porque gana el partido y gana una ideología y el pueblo nunca gana. Entonces creo que estamos en un proceso y una revolución mental con la nueva generación. Vamos a poder tratar de este ovillo, hay que desenredarlo. Y creo que aquel que tenga ideas para desenrollarla, encontrarle la punta, se merece estar ahí gobernando, tratando de hacer lo que A ver, que puede no solamente de su partido, sino la idea es lo que decíamos al principio, o sea, queremos que la Argentina salga adelante, yo creo que debe ser lo que pensamos todos, ¿no? Cuando me preguntan cómo vas a hacer, qué proyectos tenés, cuáles son tus propuestas, de qué partido sos y cuál es tu bandera, tu ideología, a quién sos lealtad, veo que hay un problema cultural grande. O por ahí te dicen, ahí sí que se roba, ahí sí que va a ser, o vas a echar a todo, vas a cambiar todo. Digo, pará un poquito, acá estamos haciéndonos conocer recién, estamos buscando una banca, de un consejo. No vas a cambiar todo, pero por ahí es el camino. Así que trabajamos con todas las organizaciones sociales y con todos los partidos políticos, venimos a ayudar. Nuestro es vocación social. Algunos tienen vocación para una cosa, otros para... Porque tienen vocación para lo social. Nos unimos. Seguramente. Doctor, ¿cómo lo ve? Dejando un poquito de lado la medicina metiéndose en política. Es un cambio mejor
No, ya estoy acostumbrado. Yo hago política desde 2006. Yo estudié en Córdoba Medicina y ahí ya militaba en la coalición cívica, en Jóvenes por la Igualdad, que es una parte de la juventud de la coalición cívica. Así que tengo bastante en política. Y escuchaba tu pregunta cuando hablabas de que habían algunos que lo podían ver bien a la situación o mal a la situación. Yo creo que ante 100.000 muertes es difícil que haya alguien que lo pueda ver bien, ¿no? Que haya una buena lectura de la situación. No debe haber nadie acá que no tenga algún familiar perdido en la pandemia o amigo de un amigo. Estamos en un periodo de luto, incluso el presidente hizo un decreto de duelo de 5 días porque creo que la situación que estamos pasando es una situación de duelo y lamentable con el manejo de la pandemia. Y eso nos tocó a todos de alguna manera, con un familiar cercano o algún amigo conocido. Entonces creo que hay que hacer una autocrítica y no sé si hay lugar para que alguien pueda decir que la estamos pasando bien. Me parece que más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que hizo el gobierno, me parece que nadie la puede estar pasando bien cuando hay 100.000 muertos y un 15% más de pobres. Daniel Barrientos, candidato a concejal frente de Pilar. Mira, lo que yo pienso, vos decías recién cómo veía el país. Lamentablemente estamos pasando por una situación grave, que es lo de la pandemia, pero la pandemia se llevó puesto, más allá de lo que hablaba el compañero, las 100.000 personas, se llevó también mucha fuente de trabajo, muchos negocios se cerraron, los gastronómicos no pueden trabajar, muchos estuvimos mucho tiempo, porque de repente el gobierno nos llamaba a ser empático y quedarnos en casa, no salir de casa, y yo creo que todos fuimos, acatamos esa decisión del gobierno. Muchas veces dice el gobierno, hay gente que no lo acompaña. Yo creo que la Argentina entera lo acompañó en esto. Después de ahí en más se tomaron muchas decisiones, quizás no las mejores decisiones que llevaron a que pase esto de las 100.000 personas que hoy no están. Todos, es verdad, como decía el compañero, el doctor, perdón, tenemos un familiar que no está hoy. Y la verdad que se podían haber hecho muchas cosas que lamentamos que no se hayan tomado esas decisiones para el bien de todos nosotros. Justamente hoy nos encontramos hoy todos acá tratando de que cambie. Como bien dijo usted hoy, hace un ratito, antes nos íbamos para el lado de la política para no trabajar, porque decían, sí, es más fácil estar en la política. Al contrario, hoy es un gran trabajo que tenemos todos los argentinos, que es implicarnos en la política para que esto cambie. Es, si bien no es mi primera participación en política, esta es una de las participaciones donde voy a ser la voz del vecino que está alejado de todo, como decía él recién también, los que no tienen voces, que están esperando que les llegue algo, porque lo que estamos viendo es que los gobiernos van pasando, la gente sigue estando igual, las calles siguen estando sin ningún tipo de mejoría. En su momento decían el asfalto no se come, pero vos para salir a trabajar, para una ambulancia, para un remis, necesitas que las calles estén un poquito mejor. Las casas, yo recuerdo a un presidente que decía no se inunda más, y mucha gente se reía de eso, porque nunca le entró el agua a esta altura en la casa. Y todo eso se soluciona con obras, haciendo obras, usando el dinero que está destinado para mejorar la calidad de vida de todos nosotros, seguro, de todos los vecinos. Seguro. Es mi opinión, involucrarme, como llamar a todos los vecinos que se involucren, que somos todos importantes. Hasta ahí estamos bien. Ahora, eso después lo vamos a hacer en el próximo bloque, si no se me adelanta lo que tengo que decir yo, no me queda nada para decir. A ver, desde la juventud, Agustín Pesano, presidente de la Juventud UCD de San Miguel, ¿qué te lleva a estar militando en política? Porque si vos mirás un poquito para arriba, vas a tener grandes monstruos en el buen sentido de la política, monstruos en el buen sentido de la política, que tipos de que muchos caudillos que ahora están desapareciendo un poco, ya no quedan, me parece a mí, a lo mejor ustedes están de acuerdo o no, esos grandes caudillos en la provincia de Buenos Aires. Quedan muy pocos caudillos políticos en la provincia, está trabajando más a nivel común la gente en política. Y lo que sí veo, porque hemos hecho un buen programa como era Libre Opinión hasta hace poco, donde recorríamos los intendentes de la provincia de Buenos Aires y había mucha juventud en los intendentes. Bueno, que han empezado de jóvenes, a lo mejor como vos. Bueno, mira, mi partido
la juventud es muy apreciada. El otro día me conecté a un Zoom y Francisco Sicardi, que es quien se encarga de la primera sección electoral, me decía que es importantísimo el apoyo de los jóvenes, el apoyo, la compañía, el aprender, porque uno aprende de la práctica, ¿no? Es algo así como el dicho de la tabula rasa, que cuando nacemos somos una hoja en blanco y esa hoja se va escribiendo a medida que pasa el tiempo. Yo coincido en parte con lo que han dicho compañeros míos. Yo creo que Hugo mencionó la revolución industrial, me pareció que dio en el clavo. En la revolución industrial fue donde quedaron bien plasmados los derechos del hombre, la libertad, la propiedad privada. Yo creo que son derechos que se han perdido, sobre todo la división de los tres poderes, ¿no? Argentina es una república y en esa república la división de los tres poderes creo que no se ha respetado en los últimos años. Argentina es un país que tiene una carga impositiva muy alta, donde cuesta mucho emprender. El 106% de lo que recaudan las empresas se lo lleva al Estado. A mí me parece que es un costo muy alto. Estados Unidos tiene un 43%, Chile un 34%, el Reino Unido un 30%. Creo que, bueno, puedo nombrar algo más cercano, Perú un 34%, Suecia, que se llena la boca hablando de los países nórdicos, diciendo que son socialistas, también un 34%. Yo creo que nos merecemos unas cargas impositivas más bajas. Creo que nos merecemos apoyar el empleo privado, porque después de todo, ¿de dónde ganan la plata los políticos, no? De los privados. Nuestro partido apoya totalmente la precandidatura de José Luis Espert, quien tiene un plan, que tiene un plan muy diferente al de Mauricio Macri en 2015, quien tiene un plan muy distinto, si es que lo tiene, al de Alberto Fernández en el 2019. Y el plan consta, en un principio, de una pirámide. Esa pirámide tiene tres puntas. La primera punta es la reducción del Estado. La segunda punta es la flexibilización de las leyes laborales. Y la tercera, y no menos importante, es, aparte de una flexibilización de las leyes laborales y aparte del achicamiento del Estado, queremos apoyar el empleo privado. Hugo Tobar, precandidato a primer concejal de José Paz, Partido Vocación Social. Hugo, soy yo. Perdóname. Javier Montalbetti, presidente de la Cámara de Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, con respecto a todo lo que están mencionando, podemos estar de acuerdo con los puntos básicos, digo como para generar un feedback, ¿no? Entre nosotros. Pero nosotros, desde la parte privada, yo soy empresario PYME en San Miguel y además soy presidente de una Cámara de Tecnología, de Informática y Comunicaciones, lo que no vemos de parte de ningún Estado es un plan sistemático de creación de empresas. Permanentemente los políticos, toda la línea política en su contexto nacional, provincial o local, hablan de tenemos que generar puestos de trabajo. ¿Y dónde van a trabajar esas personas? Nosotros lo que nos preguntamos es que si no hay un plan sistemático que sea transversal a cualquier gobierno y que no importe el color político de cada gobierno, el Estado tiene que tener un plan sistemático de creación de empresas para que tengamos empresas competitivas, sustentables, que puedan exportar sus productos, que puedan darle empleo a las personas que son profetas en su tierra. Estamos con un grave problema de desempleo, pero no lo solucionamos generando más empleo público. No lo solucionamos tampoco dando subsidios para la generación de empleo. Lo solucionamos generando empresas competitivas. Y creemos que nosotros, una de las claves que tiene la Argentina es que tiene un emprendedorismo muy potente. Tenemos materia gris, tenemos una materia prima muy importante, tenemos grandes academias, tenemos las mejores universidades realmente rankeadas a nivel mundial. Pero bueno, nosotros desde la parte PYME lo que proponemos es, hay que hacer unas cuantas reformas en nuestro país. Pero primero y principal, lo que debería de cambiar es en el eje de todos los partidos que se quieren presentar o que quieren tener una cuestión de liderazgo en la Argentina, un plan de creación de empresas alineado con las universidades, con las cámaras empresarias, que tenemos los profesionales formados o tenemos los planes como para llevarlo adelante, para hacerlo sustentable. Porque si no, siempre tributamos los mismos, la torta es cada vez más chica y nosotros lo que creemos es que esto se cambia desde el lado de la producción. A ver, ¿cuánto falta para las elecciones? Cierran las listas el próximo fin de semana, ¿no? El sábado. Bueno. Todo esto que me están diciendo ustedes, vamos a tener 2 años para cuando se elija nuevamente presidente, ¿no? Sí.
¿Se puede llevar a cabo todo lo que me plantean ustedes en 2 años, poner a la Argentina a dada vuelta? ¿O cómo es el trabajo? ¿Por qué? Porque tenemos planes sociales que no se podría seguir viviendo de por vida con planes sociales. Argentina pone en marcha la maquinita para dar vuelta, para sacar plata. No sé si ustedes piensan lo mismo que yo o no. O sea, la gente de planes sociales sí hay que mantenerlo. Pero ¿cómo hacemos para que se empiece a normalizar en que cada uno tenga su negocio, en que cada uno tenga su laburo? ¿Cómo se hace en tan poco tiempo para empezar a poner de pie la República Argentina? Porque me parece que es la manera, lo no es normal. Pero mientras tanto nosotros hacemos los cositos de madera cuando, por otro lado, nos faltan vacunar un montón de gente. Entonces, ¿cómo cambiamos la manera de pensar de la gente? No fabricar cositos de madera, penes de madera, sino de tratar de conseguir vacunas. Bueno, eso me lo tienen que decir ustedes, que son los políticos. A ver, la Argentina, el puesto de político, decían en su momento que es la única chimenea que echaba humo. Puede ser, pero ahora hay que empezar a ponerse la bolsa al hombro para empezar a laburar. Eso me tienen que decir ustedes. Tienen que convencerme a mí de que piense la manera de pensar. Cambie mi manera de pensar. A ver. Bueno. ¿Se entendió lo que quiero decir? No sé. ¿Qué sé yo? Sí. Se entendió más que perfecto. Obviamente que lo que vos decís con respecto a los planes y a la desocupación. Yo te iba a hablar de la desocupación más que de los planes. Perdóname. Sí. Pero sí hay gente que necesita realmente en serio el plan. Pero sí, eso coincido, creo que todos coincidimos en lo mismo. Y la gente quiere salir a trabajar, lo que pasa es que no hay empleo. ¿Cómo hacemos para que cambie esa manera? Y hay que lograr la producción de empleo, así como dice el compañero allá, a las pymes, hay que apuntar a las pymes, hay que obviamente reflotar las pymes. Muchas empresas, como decía el compañero de Pilar, muchas pymes, muchos comercios cerraron. Obviamente que esta pandemia era algo inesperado para todos, que nadie se imaginaba que iba a llegar de la forma en que llegó, y desgraciadamente no la supieron, o no la supimos también, porque me voy a involucrar, no la supimos llevar adelante, y desgraciadamente el no poder hacer tal o cual cosa respecto a la sociedad fue incrementando no solo la desocupación, sino también, obviamente, el hambre. Desgraciadamente en la Argentina hay mucha hambre, tenemos un 51% de pobres, y eso no se está tratando o no se está intentando dar vuelta. La solución no es la creación de penes, como decís, ni nada que se le parezca. Yo creo que hoy en día, más allá de las restricciones que hay, mucha gente está en la calle. Nosotros, por ejemplo, en José C. Paz, yo creo que nunca hubo cuarentena realmente como correspondía, porque no la hubo. En José C. Paz siempre estuvo activo, la gente iba, salía. Pero así como iba, salía, tampoco hubo un plan dentro de lo distrital, te estoy hablando, como para que los comercios que cerraron vuelvan a abrir o darle alguna... Un poco de oxígeno. Alguna solución, ya sea con respecto a los impuestos, como decía el compañero allá, que es cierto que hay no hay un 106, sino que hay un 116, ¿sí? Te corrijo, discúlpame. Y el gobierno, ya sea municipal o provincial, no les da el oxígeno necesario. Seguro. He escuchado muchas voces, obviamente, que dicen que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha ayudado a pymes. Nosotros no vemos. Yo creo que la mejor solución hoy en día para que se pueda lograr dar vuelta la torta, como así decirle, los empresarios también se tienen que involucrar. Desde nuestro espacio, con Guillermo Moreno, él mismo dice que el 33% de las listas van a ser ocupadas por empresarios. Seguro. Juan Manuel. Sí, yo todos los estaba escuchando muy atentamente. Digo, se pueden hacer muchísimos análisis de la actualidad, pero cuando nos encontramos con la pandemia es muy difícil hacer un análisis al 100%, digamos, de cómo el gobierno nacional o provincial se hubiera podido desarrollar, correcto, hubiera podido presentar lo en campaña vino a hacer. Nos encontró la pandemia. Digo, yo creo que ningún presidente quiere que haya más de 100.000 muertes. Sería una locura. Así todo, el gobierno nacional hizo lo imposible para que haya la menor cantidad de fallecidos. Digo, lo vemos en el sistema de vacunación. Creo que ahí está el talón de Aquiles, digo, ¿no? Se puede hablar mucho, pero cuando se gobierna en un contexto internacional de pandemia, la cosita es un poco más complicada, ¿no?
Así como nosotros quería comentarle también que desde lo local articulamos con el Partido Justicialista, con Juanjo Castro, que es el presidente actual, estamos en el territorio y vemos la presencia del Estado Nacional y Provincial. Ahora se está articulando también con los movimientos sociales, con los compañeros y compañeras de la Cámpora, con autoridades del partido, y estamos en la calle desde el primer día, y sabemos que hay necesidades, y nosotros tuvimos la calle, el Partido Justicialista se puso, por supuesto, no es el Estado Municipal ausente que tenemos en San Miguel, pero desde el partido hemos podido asistir a muchísimas familias, a través del Gobierno Nacional y Provincial, a familias de San Miguel. Sí. Preguntabas cómo sostener esto antes de las elecciones. Nosotros preguntabas cómo sostener esto hasta las elecciones y mientras tanto, ¿no? Y la idea nuestra es no solo ser caras nuevas, porque tal vez somos el partido más joven del conurbano. Y la idea no es ser más caras nuevas, sino cerebros nuevos. Entonces, venir con ideas, nuestra idea clara, sencilla, y no quisiera tirar a pandemias mundiales ni economías extranjeras, que no sé la verdad lo que pasa, sé lo que pasa acá en José C. Paz. Puedo hablar que la idea que tenemos es poder trabajar con un sistema cooperativo. Capaz que no necesitemos que sea un partido político, pero sí que la gente pueda tener una estructura, si se acaba todo lo que se está dando, si se cae de repente el país, necesita una estructura fuerte para que la crisis no sea insostenible. Lo único que lo va a sostener va a ser un modelo cooperativo, que cada uno genere, que todos puedan generar, que puedan tener pequeñas cooperativas familiares, emprendimientos, para que no estén dependiendo. Que lo que está organizado y está bien. Y la verdad que a mí me parte el corazón a veces compañeros de todas las organizaciones sociales y distintos partidos políticos que apalean contra el hambre. Cada uno trae sus ideas y hacen lo que pueden y apenas se logra mover la aguja para sostener y parece que igual sigue cayendo todo. Sí. Pero yo vengo a traer otra propuesta, a ver si generando cooperativas somos la alternativa, porque por ahí la gente comenta mucho, ¿viste? Y si vos salís como un partido nuevo, y aprovechando de decir partido nuevo, quiero mandarle saludo a Beto Casella, que salió apoyando los partidos políticos nuevos. Y es el único, porque vos salís así a las redes, quizás, y te bombardean de todos lados, y ¿viste? Y Telered. Y Telered. Ah, ahora sí. Escuchá, Telered es un lujo poder estar acá. La oportunidad, agradezco a Daniel Huesio. No, una barbaridad. Llevaron a Telered a las cumbres de la comunicación. Muy bien, el programa. Yo no sabía que Telered tenía programación, desde que ahora lo conocía a ustedes. Vos veías Libre Opinión. Ahora es mi favorito. Y hay otro muchacho también, Greco, acá, que trabaja muy bien, personaje, ¿no? Excelente. Doctor, a ver. ¿Cómo salimos de todo esto? Diga, si yo te digo, díganlo, pues yo digo, no sé si es la manera de pensar mía o lo que está pasando en la No, yo lo estoy escuchando muy atento a todos. Creo que la salida es un gran acuerdo, ¿sí? Me parece que la política ahora y muchos de los políticos se están sentando en posiciones extremas que son muy fáciles de defender y de posicionarse, ¿no? Sí. Creo que la destreza y el desafío que tenemos todos los políticos en Argentina es buscar los puntos de acuerdo. Y que esos puntos de acuerdo nos permitan sentar las bases para un gran acuerdo que empiece a generar políticas de Estado. Creo que lo que falta son políticas de Estado y continuidad, acuerdos mínimos. Nosotros todos sabemos que hay que los asistencia social, los planes sociales, son necesarios. Usted lo dijo, hay gente que está pasando hambre, hay urgencias, o están mal alimentados. Bueno, hay que atenderlo a eso, uno no se puede olvidar totalmente de eso. Entonces, yo creo que estos planes, estas políticas de Estado deben tener criterios de inclusión y limitaciones, ¿sí? No podemos darle planes a todo el mundo, no podemos darle de comer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque también hay una demanda digamos que el dinero es finito, ¿sí? Entonces creo que lo importante sería encontrar estas políticas de Estado, estos acuerdos que nos permitan ir hacia adelante y que determinen cuál es la persona que está incluida en una asistencia social y quién no, porque yo creo que en un punto, llevándolo a la salud, que es mi área, a veces veo pacientes politraumatizados en accidente y me dicen, no, vos sabés que este señor venía en estado de viedra a 120 kilómetros por hora, chocó
Y uno se pregunta, ¿es necesario que la salud sea gratuita para esa persona? Una persona que bebió alcohol, manejó altas velocidades, golpeó, quizá mató a alguien. Digo, ¿es necesario que la atención sea gratuita? No es hora de decir, bueno, a ver, es gratuita para estas condiciones y para estas condiciones le hacemos un plan de pago, que lo pague en 10 años, que lo pague como puede. Pero creo que llegó el momento de que nos responsabilicemos los ciudadanos a partir de políticas de Estado que nos vuelvan responsables y que el que quedó desempleado tenga una cobertura de desempleo, pero que esa cobertura de desempleo también tenga algún límite. Y creo que si pensamos en el trabajo, en la salud y en la educación y somos capaces de generar políticas de Estado que cubran necesidades básicas, creo que nadie va a estar en desacuerdo con eso. Seguro. Los niños, alimentación y educación, hay que dársela. ¿Quién va a dejar a un niño sin alimento? Pero no podemos tener a una persona alimentándola 60 años. ¿Sí? Entonces, voy a esto, con los límites y con la inclusión en los determinados sectores y este acuerdo, gran acuerdo, que genere políticas de Estado serias y a largo plazo. Daniel Barrientos. Yo creo sinceramente que esto se puede cambiar. La pregunta de usted era si creemos que se puede. Yo creo que se puede cambiar. Se puede cambiar en cuanto a los que nos dirigen, bajen un poco el ego, la soberbia que tienen para gobernar, porque, y no hablo de nadie en particular, sino en todo en conjunto, porque la persona que llega al gobierno, llega y lo que él dice es la razón de todo, no aceptan que otro opine distinto, porque de ahí es la famosa grieta que dice vos estás con uno, estás con el otro. Yo creo que si los políticos se juntaran realmente porque aman al país, se puede llegar a una solución, pero ¿qué pasa? Nosotros ahora llegamos a una elección legislativa donde va a entrar gente nueva, claro, ¿cierto? Si esta gente nueva es escuchada realmente, porque todos nosotros somos candidatos hoy y tenemos las mejores propuestas, las mejores ideas, suponemos todos ganamos, todos entramos, pero si la cabeza sigue con que comprar penes está bien porque, o sea, no está mal, porque no voy a decir que está mal que tomen decisiones de comprar cosas, pero hay cosas mucho más importantes, como es el caso de la salud, como es el caso de las empresas que se fueron cerrando. En otros países, casi muchas empresas no tuvieron que cerrar, porque tuvieron una ayuda del gobierno, los ayudaron y se mantuvieron durante la pandemia trabajando, pudieron seguir trabajando, a su manera pudieron seguir trabajando. Nosotros acá, la famosa grieta lleva a que si te doy una, por decirte una cosa, una computadora solamente es para los chicos que son de la escuela del Estado. Y hay chicos que son igual y están en una escuela privada, porque están en una escuela privada, porque sus padres trabajaron el doble para que puedan estar en una escuela privada. Y esos chicos no tienen la misma posibilidad, ¿me entiendes? Yo creo que hay que unificar todo, que todos seamos iguales, que se acabe la grieta. Pero ¿qué pasa? Todos los que están no aceptan la ayuda, no aceptan la opinión de los demás. Cuando llegan las legislativas, entra gente que en lugar de apoyar al gobierno, pone traba para que le vaya mal. Venimos de una seguidilla de gobiernos que una parte de los que nos gobernaban que ponían piedras en el camino, como quien dice, para que le vaya mal al de turno, para que vuelva al que estaba. Nos fuimos, votamos, porque muchos decían, no queremos más a Cristina. Vino Macri, se enojaron con Macri. Volvió Cristina. No, hay mucha gente nueva, con nuevas ideas, con un montón de cosas para mejorar el país. Ah, dejémonos seguro de la política vieja, involucrémonos, busquemos gente nueva que se puede sacar adelante. Tenemos un país que no puede vivir la gente de planes, que no está mal que den los planes, pero no tiene que ser un trabajo el plan. Cuando vas a buscar a alguien para yo trabajo en eventos y durante mucho tiempo me pasó, no se puede trabajar, no estamos trabajando. Me pasaba que yo iba a buscar a alguien para llevarlos a trabajar y me decían, no puedo ir porque me sacan el plan. Entonces, claro, generemos trabajo, generemos empresas, como decía el compañero, apoyemos a las empresas, no las hagamos cerrar, apoyemos, denle en crédito que la gente quiere trabajar, la gente no quiere estar toda la vida viviendo de planes. Yo creo que la solución está en que nos inseremos todos, bajemos los egos. Hay muchos que no y algunos otros que sí, por lo que venimos viendo en lo que se está llevando a cabo estos últimos años, ¿no? Hay mucha gente que quiere tener su laburo. O la su gran trabajo. Mayoría quiere. Y mi viejo me enseñó a mí que trabajando se consigue todo en la vida. Todas las cosas tienen el doble de valor, claro, si trabajo. Batistuta mismo decía, mi hijo trabaja y muchos me critican porque él trabaja. Yo quiero que él aprenda a ganarse las cosas y él le podía haber dado todo. Y son los ejemplos que hay que seguir. A ver, son ejemplos mejor o son maneras de pensar de nuestros
en nuestros mayores, ¿no? Usted fíjese que Batistuta es un hombre de campo. Se pensaba de esa manera. Bueno. Porque es un hombre de campo, Batistuta. Sí, es un tipo de campo y trae el pensamiento del padre, trae el pensamiento del abuelo. Y yo estoy acá hoy por el pensamiento de mi viejo. Yo hoy me involucro en esto, como decía él. Somos pequeñitos, así de pequeñitos, pero nosotros la vivimos. Seguro. Yo viví la época de Alfonsín, viví la época de La Rúa, viví la época de Menem, viví la época de Kirchner, de Cristina, de Macri. Y hoy el país está cada vez peor, no mejoró en nada. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una parte de los que gobiernan que están exclusivamente para poner palos en el camino. Agustín. Mira, desde los jóvenes vivimos una realidad muy difícil. Nos pasa que, tanto que se habló de fuga de capitales, bueno, también existe una gran fuga de cerebros, ¿no? Hay una gran porción de jóvenes que se gradúan, llegan al título y migran a países, en el 99,9% a países capitalistas que les va mejor que nosotros. Yo creo que hay que hacer una autocrítica. Es hora de hacer una autocrítica y de pensar fuerte y decir, bueno, en realidad el compañero que hablaba de la torta, que cada vez es más chica, tiene razón, la torta cada vez es más chica. Y nadie dice que no la redistribuyan, pero me parece que hay que hacer dos cosas. Una, guiarnos un poco más por el mérito. Y otra, entender que la plata tiene que entrar. Y para que la plata entre, tiene que haber una gran flexibilización laboral. Tenemos que llevar el país a un pleno empleo. ¿Cómo lo llevas a un pleno empleo? Y bueno, vas a tener que abrir el mercado. Tenemos que ser competentes y competitivos. No se puede seguir así. Tenemos un presidente que, para que la gente entienda, en un presidencialismo, el bloque que gana elige a quien pone y tiene que estar seguro de lo que hace. No sé si el presidente estaba seguro o no, pero el Ginés, durante su mandato, dijo que el virus no iba a llegar. El virus llegó. Alberto dijo que íbamos a tener más muertos y nos gobernaba Macri, que no queríamos ser Suecia. Hoy Suecia tiene 14.000 muertos. Un horror, 14.000 muertos, pero digo, tenemos más de 100.000. Hablamos mucho, somos muchos caciques y hay pocos indios. Me parece que hay que seguir lo que dice el compañero, hay que guiarnos por el trabajo, hay que alentar al pleno empleo. En San Miguel subieron un 55% este año los impuestos, es una locura. Es una locura realmente. No se puede salir adelante así. La gente no puede, los comercios se cierran, muchachos. Es ahora porque después no va a haber vuelta atrás. Javier Montalbetti. Bueno, escuchando todo lo que dijeron con anterioridad, podemos estar de acuerdo con algunos puntos y muy en desacuerdo con otros. Simplificar para nosotros no es una solución. Banalizar los temas tampoco. Cada uno de los temas que tenemos en la Argentina son importantes. Nosotros lo que sí creemos que es esencial en la Argentina es hacer una fuerte reforma tributaria con una cuenta única tributaria, que se dejen de superponer los impuestos en la Argentina. Las empresas que trabajamos en diferentes provincias tenemos que tributar hasta 2 y hasta 3 veces el mismo impuesto. Sí. Es una locura, pero es así. Y por otro lado también, él por ahí recién, creo que con buenas intenciones, pero con un término poco feliz, habló de la flexibilización laboral. La flexibilización laboral no es el camino. Lo que hay que hacer es una discusión sobre las leyes laborales que tienen 70 años de antigüedad. Estamos hipotecando el futuro del empleo con leyes que tienen 60 años de vencidas. ¿Qué tenemos que hacer? Sentar a los sindicatos, sentar a las cámaras empresarias, sentar al Estado, armar consensos y empezar a trabajar a largo plazo. Porque si no, de esta manera, lo que estamos haciendo es una empresa hoy nueva que tiene el quit recién sacado, va a tomar empleados, muy posiblemente en el corto plazo tenga conflictos laborales muy serios con un costo laboral altísimo que tienen las empresas. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Las empresas no están en contra de ningún derecho de ningún trabajador, no van en desmedro de los derechos de los trabajadores. Lo que sí necesitamos es que cuando se habla del costo laboral, ese costo impacte en la empresa, en el Estado, y que sea un impuesto no solidario, sino virtuoso. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros hablamos de la creación de empresas, la creación sistemática de empresas, sea quien fuera el gobierno, se tiene que respetar. El Estado sigue con el tamaño que tiene, sigue asistiendo socialmente a quienes más lo necesiten, los privados seguimos generando riqueza genuina, puestos de trabajo genuinos, y la política en general se va a tener que encolumnar a generar propuestas coherentes, proyectos de ordenanza serios,
van a tener que ser propuestas con sostenibilidad. Si no, el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos grandes declaraciones, muy buenos discursos o propuestas muy disruptivas, que la gente por el odio, por el enojo, se vuelca a otro espacio, que después los termina defraudando. Nosotros no somos partícipes de la antipolítica, nosotros somos todas personas políticas. Ahora, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad se lleva a cabo cada vez que votamos, pero cada vez que levantamos la cortina de nuestro negocio y trabajamos coherentemente, no perjudicamos a nadie y somos responsables en nuestro ámbito. Ese es un camino que creemos nosotros, por medio de la producción, se tiene que encolumnar. Juan Manuel, tanto aumentó, es verdad lo que decía, justamente tanto aumentó los impuestos en San Miguel. Como concejal, ¿por qué es eso? Sí, no, bueno. No, usted no tiene nada que ver, pero, o sea, tanto el Consejo Deliberante. Sí, claro. Nosotros lo votamos desde que estamos, digamos, asumí la banca de concejal de Frente Todos. Nosotros votamos en contra los presupuestos y las rendiciones de cuenta porque no nos dan la información que nos tendrían que dar. Nos avisan unos días antes del presupuesto, de la rendición de cuenta, y le dieron superpoderes a Jaime Méndez, acá en San Miguel. Entonces tienen una distribución, digamos, de los recursos discrecional que afecta en la mayoría al pueblo de San Miguel. A ver, el Consejo Deliberante es mayoría del gobierno municipal. Claro, sí, tienen la mayoría. Nosotros, cada pedido de informe o cada reclamo que hacemos en el recinto es en vano porque nos votan, nos ganan en manos. En, ¿no? En mayoría con el gobierno. Ellos son mayoría, claro. Por eso que nosotros estamos desde el Frente de Todos llamando a la sociedad a que tenga, digamos, en cuenta en la próxima elección la importancia de que el bloque del Frente de Todos tenga la mayoría en el Consejo para poder direccionar partidas y que vayan a lugares donde realmente la gente los necesita y no a otros lugares, digamos, ¿no? En cuanto a los recursos. A ver, ¿cómo? La pregunta es para todos, si pueden dialogar entre ustedes también. ¿Cómo se puede salir? O sea, ¿cuáles son las formas de salir de esta situación en la que estamos viviendo? Mejor, para la elección falta muy poco tiempo, no hay tiempo todavía, pero encaminar al país de tal manera para que se pueda salir adelante, como ustedes saben que son los que van a actuar en política, o los que están actuando en política. Cada uno en su distrito, cada uno en su partido. Pero bueno, díganme ustedes que son los que saben, ¿no? ¿Quién de ustedes quiere? No, yo quiero hacer una aclaración, porque acá soy el único que por ahí tiene cargo, digamos, ¿no? Cuando uno asume, digamos, la concejalía, se da cuenta de las limitaciones que uno tiene, digamos, como fuerza, digamos, ¿no? Porque al tener una mayoría de Cambiemos en San Miguel, todos los proyectos que nosotros presentamos nos archivan o lo votan y después no le dan importancia. Dicen que sí, que van a arreglar determinada calle, lo votan y después no pasan 10 días, 15 días, un mes y la calle sigue estando destrozada, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, como ser concejal, llevas todo el cargo. Claro, claro, por eso digo. Sí, está bien. Estando, digamos, en el cargo, uno ve la dificultad que uno tiene de poder realizar alguna reforma o solucionar un problema, ¿no? Así todos ponemos la cara con el vecino, con los demás concejales, y bueno, como dije anteriormente, que la gente sepa en la próxima elección la importancia de tener una mayoría unificada en el Consejo Deliberante. Qué bueno que es aclarar ese punto, porque, como lo decía al principio, piensan que si vos lográs entrar de concejal podés cambiar todo y cuando llegás al lugar te das cuenta que hay muchas imposibilidades y que es simplemente el primer paso. Podés llegar hasta ahí a proponer ideas, si tenés ideas. ¿Cuántos concejales hay en un partido? No, nosotros acá en el Consejo Deliberante, como en bueno, yo calculo que 24. Deberían haber 24 propuestas mensuales de cambio y de mejora, ¿no? Y así en 2 años, en 4 años, lo que dure. Y se puede, entonces por ahí a veces veo que hay otro problema. ¿Por qué no se puede ver los cambios? Y por lo menos yo veo que en las alturas, en los programas grandes, hablando de José Cepaz, hay universidades, hospitales, hay un montón de trabajo hermoso, veo que hay visión, la verdad que
participar en elecciones con monstruos de la política, con renombres, es un honor para uno. Es un honor, es una, la oportunidad. Y gracias a Eduardo Barreto, que es el senador de nuestro partido provincial, que genera lugar para gente que nunca tuvo oportunidad y que puede traer ideas, porque seguro, a veces lo que falta son ideas. Una buena idea puede cambiar el mundo. Seguro. Una buena idea, si tiene el respaldo, el apoyo necesario. Por eso, en una ocasión venía de Chile, me encuentro con Cucho, el auténtico decadente, y charlábamos. Y decía, tan buenas tus ideas, pero vos no vas a lograr nada si no lo haces por la política. Tenés que entrar una herramienta política. Entonces, mirá, en un avión te podés encontrar una herramienta, ¿no? Donde, en cualquier lado. Y descubrimos que un partido político es la herramienta más eficaz que tenemos a nuestro alcance para lograr un cambio en nuestra realidad. Y no es para hacer contiendas ni debates, porque si no va a terminar ganando los partidos, la ideología, y la idea es que gane el pueblo. Bueno, yo soy el representante del pueblo, el partido del pueblo. Seguramente. Doctor, sí. Disculpe, ¿no? No, por favor. Que usted vio lo que yo le decía recién, el ego y la soberbia de los que nos dirigen. Acaba de decir el compañero lo que le pasa a él. La mayoría Cambiemos y como pertenece a la oposición presenta un proyecto que quizás es lo mejor para el pueblo y no se puede llevar adelante. En Pilar pasa al revés. Como la mayoría al frente de todos presenta algo Cambiemos y queda en el cajón. Seguro. El día que se dignen a escuchar a todos, que todos participen y tomar las ideas, las buenas, por más que sea del otro partido, porque nosotros venimos de festejar y ponernos todos felices porque Argentina salió campeón de la Copa América. En ese equipo, es el equipo de todos. Todos quieren que Argentina ganemos. Ahora, si hablamos a nivel fútbol, el de Boca quiere que pierda el de River quiere que pierda el de Boca. Sí, sí. Y eso es deporte. Y es nada más que una diversión. Acá estamos hablando del país. Acá estamos hablando de algo que es nuestra vida, que nosotros tenemos que tirar todos para, es la selección argentina, apoyémonos entre todos, compartamos las ideas y no pongamos más piedras en el camino. Es mi opinión, ¿no? Nos dimos cuenta del COVID cuando se empezaron a morir familiares y amigos. Ahí nos dimos cuenta que el COVID era la verdad que no era el verso. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar lo que dice él? ¿Va a salir la República Argentina cuando nos estemos hundiendo realmente con agua al cuello, así, che, peleemos todo para salir del agua esta? Eso es lo complicado. El COVID pasó lo mismo. El COVID, Ginés dijo no viene, el otro dijo no, es un virus que te agarra un poquito de todo. Cuando de repente fuiste a golpear a tu vecino y dijeron está internado y se murió el otro día, ahí te empezaste a tomar conciencia de que era verdad. Y esto me parece que, Dios quiera que no. Pero, a ver, me parece que... Bueno, Daniel, recién manera, ¿no? Yo hablaba de responsabilidades y creo que también hay que... Cada sector tiene que tener su responsabilidad, claro, ¿no? Los ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad en cuidarnos, usar barbijos, seguir los reglamentos que se imponen. Pero el Estado también tiene una responsabilidad que es muy grande, que es la de informar y la de tomar determinaciones. Claro, ¿sí? Y claro, si vos tenés un ministro de Salud que 2 semanas antes dijo que el COVID no iba a venir a la Argentina, termina llegando, que decían que controlaban los aeropuertos y nosotros sabíamos que la gente seguía llegando y que no controlaban a nadie. La realidad es que el Estado tiene una responsabilidad, es informar, es generar políticas, es poner las reglas y hacer que esas reglas se cumplan. Después hacer las evaluaciones, nada de esto se hace. El Estado no evalúa, el Estado no pone reglas claras, el Estado te dice que hace una cosa y resulta que hace otra. Después, creo que no somos todos los mismos, no tenemos todas las mismas responsabilidades. Entonces, uno no se le puede achacar a un ciudadano que no sabía que el coronavirus iba a venir a la Argentina y que iba a pasar lo que pasó. Creo que para eso están los especialistas, los comités de expertos, un montón de herramientas que no se utilizaron con respecto a lo que vos me planteás, lo del coronavirus. Con respecto a lo local, creo que San Miguel sigue siendo un municipio próspero desde el punto de vista comercial. Se sigue viendo actividad en el centro comercial. Uno lo compara por ahí, no es tan buena las comparaciones, pero uno ve los distritos cercanos y la realidad es que uno lo siente en las redes, la verdad, me quiero mudar 2 cuadras para estar en San Miguel, te dicen a veces la gente de Moreno. Esas son realidades que la gente te las dice en las redes y te las dice también personalmente. ¿Sí? Nosotros estamos bastante conformes con la gestión que se hizo en San Miguel y creo que también San Miguel ha demostrado una responsabilidad fiscal. Yo soy nacido en Río Gallegos, y durante toda la pandemia, el gobierno de la provincia de Santa Cruz ha pagado desdoblado el sueldo.
Y yo llevo 6 años en San Miguel y nunca se atrasaron ni un día. A mí me pagan todo el sueldo el primer día hábil o el último día hábil de cada mes. Y esa responsabilidad fiscal es parte de hacernos cargo y, como digo siempre, la responsabilidad. ¿Sí? ¿Estás trabajando en el Hospital de San Miguel, no? Sí, yo estoy trabajando en el Hospital de San Miguel. Hospital de San Miguel, sí. Hospital de San Miguel, SAME y particular. Sí. Creo que es un poco eso, ¿no? Creo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal que ha demostrado este Ejecutivo que tiene al manejar los números de San Miguel. A ver, ¿cuál es la solución? Al país. Gobierno, si vos supieras la solución perfecta, salió un gobierno de los dos. Pero ¿cuál sería la solución para empezar a...? Como siempre decimos, y vuelvo a recalcar lo que dice nuestro compañero y conductor Guillermo Moreno, hoy la solución es volver al peronismo. Esa es la solución que tenemos, que creemos, y pero obviamente... Sin embargo, me dijo el otro día que se había ido del peronismo. Guillermo Moreno es peronista, pero por supuesto. De la cuna, como toda mi familia, nosotros venimos de una familia peronista, y la realidad es que cuando estuvo Perón, yo no la viví, pero mis abuelos me lo contaron, mis viejos también. Después vino Néstor, durante la gestión de Néstor se hizo peronismo puro, y Guillermo formó parte de eso. Y hoy se dio cuenta que lo que tuvimos hasta hace un par de años atrás, desde el 2015 en adelante, y se puede decir 2013 también, no fueron políticas para el pueblo, ninguna política fue aplicada para el pueblo, y desgraciadamente acá lo que estamos sufriendo hoy somos nosotros, los trabajadores. Yo soy abogado, pero vengo de una familia muy, muy humilde, laburadora. Mi viejo siempre nos decía, estudien, que no les pase como a mí. Él se levantaba a las 8 de la mañana, a veces volvía a las 10 de la noche, es mecánico. Así que nos enseñó la cultura del estudio. Aparte soy docente, sé cómo están las escuelas, desgraciadamente están detonadas, porque con llevar sillas nuevas las estructuras no se alcanzan, con llevarle mercadería a la gente tampoco se soluciona. Estoy en un club de fútbol en el que hacemos mucha asistencia a las familias del club, porque desgraciadamente, vuelvo a reiterar, esta pandemia era inesperada y bueno, así como ayudamos a la gente en los comedores, en los merenderos, yo creo que la función de un concejal, volvamos a hablar de un concejal, es caminar las calles, tener territorio. Y creo que en mi distrito eso no está pasando. No está pasando, no se caminan las calles, no tienen el territorio necesario como para poder llegar a todas las familias. Si llueve, no tenés ingreso. Así como decía el compañero, las ambulancias no llegan. Los patrulleros no llegan. Hoy tenemos un grave problema, que es la inseguridad, y a nivel distrital, provincial... Un poco se había calmado. Terrible. El tema de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahora se dan cuenta de que los delincuentes se dan cuenta de que no alcanza para controlarlos, y otra vez volvió, me parece a mí, ¿no? Si te pones a pensar que nuestro gobierno actual liberó 5.800 presos, de los cuales, por problemas de salud en teoría, pero de los cuales recuperó y llevó a las prisiones 2.000, los otros 3.800, ¿dónde están? Claro. Entonces los tenés por las calles, delinquiendo. El que se va a laburar tiene que, a veces se tiene que ir a laburar, prefiero dejar el celular en mi casa porque tengo miedo que me roben, la mochila, llevan las cosas indispensables. Algunos se van hasta sin el documento, porque si te roban es un problema para poder hacer los trámites. Así que nosotros creemos que la solución la tenemos desde el peronismo, y obviamente coincido con lo que dice el compañero, de un acuerdo. El acuerdo que propone Guillermo es un acuerdo entre empresarios, trabajadores y obviamente los políticos. Pero ese acuerdo se tiene que llevar adelante siempre y cuando los actores sociales estén todos pensando en el pueblo. El pueblo feliz, tenés un gobierno estable. Si el pueblo no está feliz, el gobierno no va a estar estable como pasó actualmente. Bueno, Perdón, porque mi acuerdo incluye a todo, no es volver al peronismo. Bueno, creo que no hay salida volviendo solamente. Eso me lo vas a decir después de la pausa. Dale. Tengo que ir a una pausa. Vamos a hacer la primera pausa acá en Información. Ahí, señor director, ¿todo bien ahí? Ahí está, vamos a hacer la primera pausa acá en Todas las Voces. Y enseguida retornamos con cada uno de ellos, que nos exponen su manera de pensar y cuál es el trabajo que van a realizar si llegan al sillón, muchas veces de concejal, si lo quieren llamar de esa manera. Pausa y ya retornamos, no se va.
Supermercado Tato Mayorista, el del chanchito de ahorro. Una nueva forma de comprar, variedad, calidad y super ofertas, donde todos pueden comprar. El chanchito de ahorro con precios mayoristas al alcance de todos. Te esperamos en la rotonda de Ruta 8, Arturo Illia, 3811 San Miguel, en el chanchito de ahorro. Más compras, más ahorrás. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Mirá, te traje el... Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Tienen crédito los que todos los días le ganan al sol. Tienen crédito las que en silencio gritan que nunca se van a rendir. Tienen crédito los que son más insistentes que la lluvia. Tienen crédito los que apuestan al trabajo, sin dejar nada librado al azar. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Estamos sobre la calle Fraga haciendo una obra de hormigón. Son 15.000 metros cuadrados y también llevará obra hidráulica en su totalidad. Una obra que es muy importante para nuestro distrito, ya que es una de las arterias principales que nos une con el distrito vecino de San Miguel. Es el esfuerzo mancomunado de nuestro intendente municipal, Mario Illi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Contarles que durante la pandemia la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Planificación estuvo trabajando durante todo el año en forma conjunta para llevar a cabo los distintos frentes de asfalto y de calles de hormigón que se estuvieron realizando. También agradecerles al personal de ambas secretarías por el esfuerzo para el trabajo día a día. Y se tiene proyectado la realización de diferentes asfaltos en distintos barrios del partido. Hola, soy el doctor Castillo Germán, director médico de Fleboestética. Quería invitarlos a que conozcan nuestro centro médico integral. Nos especializamos en todo lo que es flebología, los trastornos circulatorios que abarcan desde pequeñas venitas hasta grandes varices. Y todo lo que es relativo a la especialidad de medicina estética, con todas las especialidades afines a la misma. ¿Ya elegiste el regalo? ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿O querés hacer un regalo distinto y especial? Salí de la rutina y sorprendé. Si en una rosa estás tú. Toronto Regalos te lo lleva hoy a la puerta, porque las sorpresas nos gustan a todos. Somos líderes en desayunos y meriendas personalizadas, porque una imagen dice más que mil palabras. Tenemos desayunos y meriendas para grandes, chicos y diabéticos, picadas especiales con bebida, cajas de vino y champañas, ramos de flores. Envía un regalo. Siempre es un buen momento. Entra a la página de Facebook o Instagram. Toronto Regalos. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich.
Pues muy bien, continuamos aquí en Todas las Voces, sabiendo un poquito de lo que estamos hablando. Para el que recién se prende a la pantalla del canal provincial, este programa se mide todos los días y es un poco lo que nos dicen quienes quieren gobernarnos, o sea, en el buen sentido de que dentro de poco tiempo van a estar muchos de ellos, a lo mejor ocupando una banca en los distintos consejos deliberantes de cada región. Así que bueno, qué mejor que escuchar la voz de ellos, que son los que van a editar leyes, muchas veces van a querer ayudar al vecino, van a querer ayudar a usted, a que usted no pase hambre, no pase frío, o sea, que tenga lo que realmente necesita. Bueno, esta gente, los que pasan por acá, por Todas las Voces, quieren estar ayudando al vecino. Y esa es la idea nuestra, saber cómo piensa cada uno de ellos. Así que este programa, Todas las Voces, día a día, lo hacemos por la pantalla del canal provincial. A ver, doctor Juan Manuel Rosas, presidente de la coalición cívica Ari San Miguel, antes de la pausa habíamos hablado justamente Que acá habían comentado que la solución estaba en volver al peronismo y yo hacía la aclaración de que no estaba de acuerdo, que el acuerdo no es un acuerdo peronista, creo que el acuerdo pasa por una cuestión republicana, de instituciones, con reglas claras, con confianza, porque creo que la economía también maneja la confianza, ¿sí? Entonces, si no hay confianza, no hay reglas claras, no hay instituciones, todo se vuelve borroso, los límites no se entienden, las reglas de juego no están claras, la inversión se va. Creo que tiene que ver un poquito con lo que hablaban cuando vamos para aquel lado que se vuelve más comercial la conversación. Creo que tiene que ver con lo que hablan, con lo que decían ellos, ¿no? Que tienen que estar las reglas claras, que hay que impulsar las pymes, que son el verdadero motor de una economía, y que las pymes no funcionan si no hay reglas claras, si no hay una cierta posibilidad de contratar empleados de la mejor manera. Quizá no era una flexibilización, pero que sean más claras las reglas, volver a evaluar una ley que es muy antigua. Me parece que pasa por ahí, que es un gran acuerdo que no es volver al peronismo, sino que es volver a la República, a la institución, a las leyes serias y a la regla de juego. ¿Sí? A ver, el doctor tiró la pelota para la parte derecha, para la línea derecha, y en este caso, Javier Montaletti. Derecha por la situación, ¿no? Por supuesto, la derecha. Nosotros estamos lejos. Ubicate en la cancha de fútbol. Este es el que salió jugando del medio y la tiró larga al puntero derecho. En este caso, vos. Sería un win. Correcto, pero sí, señor. Nosotros coincidimos con esto de que la Argentina tiene que recuperar una cultura que no es solo del trabajo, sino desde la generación de empresas. Porque de esta manera, nosotros, más allá de las izquierdas, de las derechas y demás, lo que tenemos que tener es la convicción de volver a la cultura del trabajo, volver con propuestas coherentes. ¿Las propuestas coherentes qué tiene que ver? Bajar la matriz impuestaria en la Argentina es fundamental para que las empresas sean sostenibles en el tiempo. Sin ir más lejos, en esta debacle de estos últimos 20 años, afortunadamente en democracia, digamos, trabajando todos con consensos y disensos. Yo veo, le digo a toda la audiencia para que lo sepan, yo veo los comentarios, las actitudes de cada uno cuando habla de uno del otro, que están en la antinomia posiblemente de lo que uno piensa con el otro, pero con respeto se escuchan y nos escuchamos. Y lo que tenemos que lograr en la Argentina, tenemos los 6 unicornios más importantes tecnológicos que han surgido en nuestro país, con mentes de nuestro país que han exportado valor, que hoy cotizan en las grandes bolsas en el mundo, pero no es solamente un objetivo económico. La creación de una pyme tiene un objetivo social también, que impacta en la localidad, le da trabajo a los vecinos, tributa en la localidad. El centro comercial de San Miguel, lo decía recién hace un rato el doctor, es un faro para otras localidades que realmente anhelan tener un centro comercial pujante como este. Pero nosotros también hemos demostrado que ni la industria, ni el comercio, ni los servicios contagian. Entonces, ante los DNU tan pragmáticos que se cierra absolutamente la economía, ¿de qué vivimos los privados? No vivimos del Estado. No. Tuvimos el apoyo del ATP en el mejor de los casos durante 4 meses, en el mejor de los casos. Ahora, lo que nosotros no queremos tampoco es la asistencia permanente a las empresas, porque esos subsidios hay que pagarlos. ¿Y con qué lo pagamos? Con tributos nuestros, porque en realidad es un ida y vuelta. Ahora, la economía virtuosa que nosotros queremos proponer es que tenga que ver que todos los actores, como están acá, se puedan unir en un concepto general de que acordemos determinadas pautas esenciales para ir hacia adelante, y ese adelante nos incluye a todos. Trabajadores, desocupados, el Estado, los sindicatos, las cámaras, todos los actores de la sociedad y la política, perdón, vuelvo con esto, que me parece clave, la política no es un ovni que baja cada 4 años
pasa algo y después desaparece. La política está en nosotros todos los días. Ahora, para desmitificar la política, somos personas, todos nosotros, de a pie, que nos conocemos y tenemos que hacer propuestas concretas. ¿Y saben cómo se hace esto? Midiéndolo. Nosotros tenemos que saber cuántos proyectos de ordenanza presenta un concejal, qué sostenibilidad tiene, qué antecedentes tiene. Si trabajó, si tuvo una empresa, quién es. Porque en realidad, si no, estamos votando una lista sábana, no sabemos quién es, no conocemos los antecedentes, y lo que necesitamos tener es una coherencia, y aparte necesitamos, la información es poder. La gente con información toma buenas decisiones. Me parece que es un momento de sincerarlo, y que creo que en la Argentina tenemos otra oportunidad para eso. Pero es el, claro, pero a ver, la gente de su casa, la que está pensando en laburo, la que está pensando que no le alcanza la guita, la que tiene que sacar la sube, la que tiene que cuidar a los chicos, vos pensás que va a estar pensando en a ver quién es este concejal, qué hizo, porque no, no hay el tiempo. Bueno, está bien. Me parece a mí, qué sé yo, no sé, a lo mejor. Porque en un momento, a ver, ¿qué se decía antiguamente en la política? Hace un par de años, pasabas por la puerta de un municipio y había 10 o 12 tipos que después terminaban siendo concejales. Entonces tenían el tiempo para estar en la puerta del municipio. Uh-huh. Y donde colaban, metían un concejal, o metían en político, metían. Me parece que eso no se ha visto más. En realidad más. Son modelos que ya no funcionan claro, más. Por eso mismo. Porque forma parte de la vieja política. ¿Pero cómo hacemos para llevarle? Yo no soy el especialista. ¿Cómo hablo como para vecino. Esa verdad al tipo que te va a votar, a la persona. La verdad se lleva con las propuestas concretas, escritas, con plataformas no electorales, sino plataformas esenciales. ¿Qué problema tenemos los argentinos? Que tenemos poca memoria. Bueno, pero hay que trabajar en eso. Bueno, ahí está. Pero ¿sabés cómo se trabaja en eso? Haciéndole tomar conciencia al vecino de que tiene un rol en la sociedad. Claro. No solamente, uy, voy a votar, me como el asado, bueno, juntamos, que está perfecta la reunión familiar, pero hay que tener responsabilidad. Porque si no, parece que después los políticos, nadie los vota, hacen lo que hacen, y voy a citar un filósofo económico, ya que me citaron, me tiraron el fardo de la parte comercial, que decía que si uno con el mismo método busca distintos resultados, siempre va a estar equivocado. Nosotros lo que tenemos que cambiar es el método. La democracia es el mejor camino que nosotros tenemos. Los partidos políticos son un buen camino también. Lo que tenemos que tener son propuestas innovadoras y no solamente caras nuevas o gente que habla lindo. Lo que tenemos que tener es gente coherente con propuestas concretas. Seguro, seguro. Agustín, no te dejes amedrentar porque vos sos joven, no te dejes asustar por estos grandes políticos que están el día de hoy. No me asusta. No, por eso te digo. Igualmente, se defiende muy bien. Por eso digo, no y no somos asustar, grandes políticos porque yo la primera vez que voy a estar candidateado a un puesto accesible, porque la realidad es esa, vendría a ser, nunca tuve un cargo político, no aspiré a eso, tengo una profesión, de hecho vivo de esto, pero la realidad es que, como decía Javier, no solo se necesitan caras nuevas, sino también se necesitan, no te digo mentes brillantes, pero alguien que realmente quiera incorporarse a la política con buenas ideas. Traer una ficha para la filiamonte. Bueno, me parece que podrías acercarte a las oficinas de Avanza Libertad. No, para. A ver, no te dejes asustar. Hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de cosas para arrancar. De qué manera se hace, lo sabrán ustedes, pero bueno, lo importante es participar. ¿Cómo lo ves eso vos? Veo que podemos arrancar primero con cosas chiquitas. Pero hay mucha juventud que se está acercando. Compañeros tuyos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Vos venís a bailar? ¿Hay una fiesta clandestina? ¿Vamos a trabajar en política? ¿Estás loco? ¿Cómo hacemos? Se habrán dado cuenta que soy muy joven, tengo 22 años, estudio ciencia política. Soy bastante exigente conmigo mismo, me gusta esto, me gusta este debate, me gusta estar con este tipo de gente que le gusta intercambiar ideas. Por el lado de lo que decís, es verdad, tanto la gente grande como la gente joven le tiene un susto enorme a la política, y eso es culpa nuestra. Ahora, desde el lado de la gente joven, si vos analizás, la intención de voto nuestra, en base a cuanto más joven es la gente, más alta es. De lo contrario, mientras más grande es la gente, capaz es ahí donde menos llegamos. Eso te marca dos cosas. Una, que venimos de un pasado bastante difícil. Pero otra, que vamos hacia un futuro muy importante y muy próspero. Te hablaba de propuestas pequeñas. Desde la juventud, ¿sí? Apoyando las propuestas que tiene nuestro precandidato a concejal César Moreno, vamos a salir esta semana por dos cosas. La primera, nos molesta muchísimo que no estén las cosas claras en el juego. Los concejales en San Miguel no pagan estacionamiento.
Tienen un estacionamiento propio para concejales. No tengo vehículo yo. No tengo vehículo. Muy bien. Pero está, acá tenés, mirá, más preciso que esto. Tenés un concejal justamente para decírselo lo que le pasa. Pero digo... Ahora, lo dice de me encantaría que lo apoye. De buena leche, ojo, A ver. Totalmente, con total buena leche lo digo. ¿Te pasa esto en este programa nada más? Que tenemos un concejal donde podemos. A ver, si vamos a dar el ejemplo, ¿sí? Si nos llenamos la boca todo el tiempo, y está buenísimo que hablemos de la división de poderes, que hablemos de la igualdad ante la ley, digo... ¿No estaría bueno que los concejales paguen el estacionamiento como lo paga cualquier particular cuando va a laburar, viejo? 30 pesos sale la hora. Para muchos es caro. Para mí es un juicio. ¿Sí? Para muchos es caro. Para otros no. Supongo que para más de un concejal no lo es. Estaría bueno que lo paguen. Digo. No está mala esa, concejal. No, es para... estoy de acuerdo. O sea, a ver, es para tomar... Yo nunca no tenía una camioneta, se me rompió hace 2 años. Está ahí, la tengo... pobrecita, esperando un buen mecánico gasolero. Mi papá es mecánico. Bueno, Paula, entonces. Y nunca usé la dársena porque ando en colectivo, a pie, o me llevo a algún amigo, algún compañero, pero ahora tiene razón. Y tengo una más. Sí. Tengo una más. Tenemos otro problema. Disculpame. Sí, por favor. Y muchos de los del frente de todo, no es por nada, creo que de los 10 que somos, creo que vehículo tienen 3 nada más. La mayoría son los concejales, digamos, funcionarios. ¿Pero coincidís conmigo en que es una locura que tengan privilegios los concejales? Por supuesto, para mí es una pavada eso, digo, que le estén, digamos, bancando el estacionamiento a personas que tienen un sueldo que le paga la gente. Hermosa ordenanza puedes hacer. Y otra cosa más. ¿Mm? Venimos de un golpazo económico muy fuerte. Primero la macrisis, bueno, ante Cristina, la macrisis, ahora la pandemia... La Albercrisis, si querés la bautizamos también, porque lo tengo que decir. Ahora, queremos reactivar la economía. Se empieza por cosas chiquitas también. César Moreno habló y fue muy claro cuando lo dijo. Hay un impuesto a la publicidad y propaganda en San Miguel y en muchos municipios, algunos lo han eliminado. Saquémoslo, muchachos. Tenemos un impuesto... A ver, el que saca una pyme tiene que pagar un impuesto por mes para tener un cartel en la puerta de su negocio. Es una locura esto. ¿Cómo va a tener que pagar para tener un cartel en la puerta de su negocio? Eso desalienta la inversión. Desalienta que la gente venga a comerciar. Me parece que no está bueno. Sería bueno que las autoridades escuchen. Sería bueno que ese impuesto lo eliminemos porque me parece que no alienta la inversión. Y estamos en un momento clave donde hay que alentar a que las pymes crezcan. Nosotros en Pilar tenemos un impuesto al COVID. En todos lados es. Que nosotros en Pilar tenemos un impuesto al COVID. Está hablando de un impuesto por una propaganda. Nosotros tenemos un impuesto al COVID. O sea, porque existe el COVID hay que pagar un impuesto. Cuando se están manejando cifras que te dan vergüenza, cosas que no son necesarias. Lo mismo en el COVID. O sea, se están manejando muchísimo dinero y se están tomando muchas malas decisiones en cuanto al tema del COVID. Mucha gente muere, digo con razón de causa, mueren por la mala atención, por las malas decisiones que tomaron en cuanto a una enfermedad. Te da el positivo de COVID, te dicen, bueno, se tienen que aislar, te tenés que aislar 15 días. En esos 15 días, los 3 días te llaman por teléfono. Si vos no tenés fiebre de más de 39, no te viene a ver una ambulancia del SAME, por ejemplo. Si vos llamás y le decís tengo 39, te dice, bueno, tenés que estar 3 días con 39 para que nosotros la ambulancia del SAME vayamos a tu casa. No tenés una asistencia médica como corresponde. Si vos te enfermás, te tiene que revisar un médico, te tiene que hacer una radiografía y te tiene que medicar para que vos no agraves tu situación de enfermedad. Bueno, pasa totalmente lo contrario. Como uno de los compañeros dijo que se quería cambiar de hacer una cuadra más para pertenecer al otro municipio, nosotros tenemos que hacer un par de cuadras más para pertenecer al Malvinas y que nos puedan atender en el trauma, que totalmente distinto es el tema, el manejo del COVID que hubo en Malvinas. En Pilar mucha gente llegó a estar muy grave porque hasta que vos no estás re grave no te llevan. Yo llamé al SAME viernes, sábado y domingo para que vengan a ver a mi hija. El lunes tuve que llamar y decirle que le iba a hacer una denuncia teniendo las grabaciones cuando ellos me decían que no podían venir porque no tenía que pasar 3 días con 39 grados de fiebre, cuando dije, ya pasaron los 3 días con 39, si hoy ustedes no vienen, yo voy a hacer una demanda por abandono de personas. Ahora, esas cosas aceitadas, doctor, aprovechando que está... Sí. Esas cosas aceitadas, ¿pueden llegar a funcionar bien? No, es que deben funcionar. A ver, tenemos problemas de salud, yo por lo que veo, se está viviendo en todo lugar. San Miguel,
usted me decía no, pero en el Hospital Arcade hemos tenido problemas, no sé cómo estará ahora, pero se han tenido bastantes problemas de salud con el tema personal de salud. No sé si me diga si estoy mintiendo, consejero. No, es cierto, es cierto. Muchas manifestaciones. El problema del Hospital Arcade es un reclamo salarial y que tiene que ver con la carrera hospitalaria de los médicos y algunos nombramientos. No tiene que ver con la prestación del servicio. No, con prestación incluso no. Incluso el grupo que generó el reclamo se aseguró de que el servicio se siga dando. Y aún se sigue dando en perfectas condiciones, y lo que es COVID, sobre todo, se maneja en San Miguel Arcángel. Sí, correcto. Que ha sido un hospital que prácticamente se modificó para patología respiratoria. Eso no pasado en muchos municipios. Ahora, lo que yo digo, todo eso aceitado no puede llegar a funcionar, que es la Argentina que en realidad queremos todo, o sea, no pasa por partido político, pero me parece que falta un poco de voluntad de poder acomodar las cosas para que todo se encamine de la manera que tiene que ser. La verdad que ese criterio de 3 días de fiebre a 39 yo no lo conocía, no es un criterio que esté estandarizado, ¿sí? La fiebre de 39 ya te equivocas. En la mayoría de los estudios donde vos buscas un germen, con tener 39 grados de fiebre, ya sabes que el germen está dando vuelta. Lo más probable es que lo encuentres. El tema es cuando empezás con síntomas banales y tenés que esperar 3 días para que esos síntomas florezcan, para que la cantidad de gérmenes que vos tengas se pueda mostrar en un estudio de laboratorio o de biopsia. Claro, por ahí no se entendió, doctor, lo que no, yo pero quería decir. No, te entendí. No tenés que estar 39 días con fiebre, no es una locura. No debería pasar. Te voy a explicar los dos casos. Mi hija tuvo que... Cuando yo llamé y dije que iba a hacer una demanda por abandono de persona, vino la ambulancia del SAME, le toma la temperatura, realmente tenía 39. Igual esto es Pilar, ¿no es cierto? Sí, no es San Miguel. Es Pilar y es el país. O sea, es las malas determinaciones que yo decía recién que se tomaron en cuanto a esta pandemia llevó a que mucha gente que podía estar viva hoy no las tengamos con nosotros. A ver, señores, ¿entiendes? Me quedan 15 minutos para 10 minutos para terminar este programa. Realmente esta hora se ha pasado muy rápido, ¿no? Siempre decimos que cuando un programa es bueno, sale bien, se pasa rápido, es porque es importante la calidad de invitados. Entonces, faltan 10 minutos, que pasamos prácticamente una hora y media. Se ha hecho rapidísimo. Nos queda 10 minutos para que cada uno exponga rápidamente por qué hay que votarlos a ustedes. Por más que seamos, a ver, de San Miguel, de Malvina, de Pilar, de José Paz, de donde sea. A ver, ¿por qué, Javier? En este caso, la gente tiene que acompañarte con un voto. En realidad, por suerte, no me tienen que votar. Yo soy el único que no vengo a presentarme como candidato a nada. No, como candidato, pero bueno, pero estás defendiendo un partido. No, como nosotros somos de la Cámara Empresaria de Tecnología, formamos parte de un movimiento productivo de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros consideramos es que es necesario, y tengo la oportunidad para contárselo a ellos, es necesario poner en el eje a la producción, a la creación de nuevas empresas, a la sostenibilidad empresaria, porque creemos que es el camino. ¿Y políticamente con quién podés llegar a ir? Nosotros no nos identificamos con ningún partido. Pero tenés tu corazoncito en la política. A lo mejor hay alguno de acá que te dice, che, No. Nosotros somos apartidarios. Apartidarios, perfecto, perfecto. Por ahí la política pasa por otro lado, que es más para el lado de ustedes, pero... Exacto. Más apartidario. Nosotros no estamos con ningún partido en particular. Nosotros lo que sí apoyamos son ideas, que son proactivas para la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo importante de esto? Necesitamos recibir información de todos los partidos políticos que se presenten, de los precandidatos y demás, que tengan inclusión de las pymes, que nos tengan en la agenda y que nos brinden apoyo. Gracias, muy amable. No, por favor, usted. Después lo saludamos, porque si vamos a tardar tiempo en saludarlo a cada uno y me quedan 6 minutos. A ver, Agustín. Mira. A esa cámara. Pasamos de ser hijos de inmigrantes a ser, capaz me toque a mí, padres de hijos que emigran. Yo creo que si bien Argentina, en el año 1895, supo ser el país más rico del mundo, hoy pasa una realidad muy difícil. Apoyo las ideas de José Luis Espert, apoyo la libertad, por sobre todas las cosas. Sócrates decía, si voy a vivir, quiero vivir bien. Nosotros queremos vivir bien. Quiero una Argentina liberal. Gracias. Mi lista está conformada por la gran mayoría de concejales que son o exmunicipales o municipales. Conocemos las necesidades de los vecinos, queremos estar cerca de los vecinos para que esas necesidades que ellos tienen, que todos tenemos, sean escuchadas en el Consejo Deliberante
y bueno, pedimos eso, a la gente que nos acompañe, vamos a hacer la voz en el Consejo Deliberante y bueno, nada más que eso. Gracias, Doctor. Bueno, yo quiero aprovechar este tiempo cortito para invitar a la gente a participar. Uh-huh. Nosotros tenemos una sede en Pelufo, Italia, en donde está abierta todos los días, abierta al público, a los que piensen igual, a los que sean de la coalición, a los que no lo sean, los invitamos a conversar, a visitarnos. También tenemos un espacio que se llama Mujeres Solidarias, liderada por Rocío de Arcos, que es la referente de Mujeres Solidarias, que se encarga más del espacio social y de lo que tiene que ver con el voluntariado. Así que este tiempo lo aprovecho para eso, más que para pedir un voto, es para que nos acompañen y que se activen. La realidad es que, sabiendo que la política decide casi todo en la vida, la pregunta sería por qué no involucrarse en la política, ¿no? Gracias, doctor. Hugo Tobar. Acá, vos estabas preocupado al principio, ¿por qué? Esta es la cámara que tiene que... A esa cámara le vamos a hablar. Pero cortito, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, yo pienso que si hay que prometer para que te voten, pienso que algo no anda bien. Sigo insistiendo que hay algo mal y que no está. No solo es comida, no hay que pensar. Hay mucho miedo al hambre, mucho miedo al hambre de mañana. Hay una insatisfacción, hay inseguridad, hay un estado del alma en la atmósfera. Y bueno, yo vengo con propuestas familiares, tal vez por la cultura, por la educación. Algunos dicen, ¿qué estudios tenés? Y pensando como que si el estudio... Gente que estudia armó este lío. Así que no solo el estudio, sino la educación. Educación de en los barrios, quizás enseñar una cultura electoral. Tendría que anotarlo eso, como una cultura electoral que haya por los barrios para que se enseñe, le va a hacer bien a todos los partidos. Seguramente. Bueno, programas familiares, con programas de Houston, Texas, que viene por Latinoamérica acá, para que la familia cambie. Una anécdota muy cortita. Villa, Mar de Ajó, dice, ¿de dónde sos? De José Cepaz. Toma la zapatilla, flaco. Me dice, en una cosa. Digo, mirá la imagen que a veces hay de la ciudad, y eso es doloroso. Queremos trabajar para cambiar la imagen de José Cepaz. Bien, bien. Juan Manuel. Sí, Dani. No, bueno, yo no veo tan oscura la realidad de la Argentina. Reivindico al gobierno de Alberto, de Cristina, Kicillof y Magario en la gestión provincial. Y contarles a los vecinos de San Miguel que se está construyendo un gran frente de unidad que va a presentar una propuesta en las próximas elecciones, a partir de en septiembre en las PASO, y bueno, y respetar lo que la voluntad popular, digamos, ¿no? Todo tiene la posibilidad de participar y bueno, nos vemos en las PASO el próximo septiembre. Muchas gracias por la invitación. Leandro Ríos. Sí. El último. Bueno, nosotros desde nuestro espacio invitamos obviamente a todos los peronistas y los que no son peronistas que se quieran sumar también a poder cambiar la realidad, no solo del distrito de José Cepaz, que sabemos que está muy complicado, como la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, sino que nuestra propuesta es una propuesta nacional, junto a Guillermo Moreno, que es nuestro conductor al que acompañamos, que nos voten, que tenemos la solución para poder sacar la Argentina adelante, y como manifesté en su momento, acá le hablo a nuestro compañero Javier, nuestra propuesta, el 33% son para pymes y empresas. Señores, muchas muchísimas gracias. Por esta visita que hemos tenido el día de hoy acá. Gracias a todos a vos, ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, en acá, todas las voces, para que usted viva lo que va a pasar antes de la política nacional o de las próximas elecciones. Que tenga una linda tarde, una linda noche. Nos encontramos mañana. Chau, gracias.